amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, al diario de Lizzie. Así es, después de un tiempo nuevamente vuelvo a dar mi cara por aquí, por estos lugares. Y bueno, en esta ocasión no vengo a contarles anécdotas, experiencias o entre otras cosas más, sino este video es más que todo para explicarles el por qué me ausenté casi un mes y medio de YouTube. No estaba subiendo nada de videos, ni las cosas que estuve haciendo, y es porque tengo una razón. Es por eso que estoy aquí, para explicarles y no dejarles a la deriva. Así que vamos a empezar este video. Yo sé que les he dejado un buen tiempo ausente de estos medios, y es porque tengo una razón. Primero, mencionarles que ustedes saben que yo sufro de acné. Es un problema muy común en muchas personas. Sí, a mí normalmente me suele salir en el rostro un granito, un acné, por cada cierto tiempo. Bien, me puede salir en la nariz, me puede salir en el mentón, me puede salir en los cachetes, en la frente, pero una vez cada cierto tiempo. Y también es otro tipo de síntomas que sale a las mujeres el día, una semana o el mismo tiempo que les viene su tiempo de periodo. Así que no es algo preocupante. A mí, al menos al inicio, fue algo normal, porque empezó en mi rostro a salirme algunos acnés por esta zona de aquí, por esta zona de aquí. Ustedes en la pantalla pueden ver al menos marcas de las cuales he tenido el problema, ¿sí? Y también por esta zona. Al comienzo me salió uno, dije ok, no hay problema, es normal, como siempre me ha solido pasar, así que lo dejé ahí sin importancia. Posteriormente me volvió a salir otro por aquí en la misma zona. Dije ok, bueno, sale dos, no hay problema. Y luego seguía apareciéndome, pero ahora en esta zona. Dije ok, son tres, pero todavía seguía teniéndolos en esta zona. Posteriormente me salió otra y otra, y dije ok, esto ya no es normal. Siento que algo está pasando en mi cuerpo, son reacciones, no sé qué puede estar pasando, algo estoy haciendo mal. Entonces yo en esos tiempos, yo hace desde el mes de noviembre, si no me equivoco, empecé a usar unas cremas para mi rostro, más que todo para hidratarlo. Estaban yendo perfectamente bien, mi rostro ya se sentía mucho más suave, me estaba funcionando. Y ya en el mes de enero empecé a usar un poco de base, porque yo normalmente no suelo usar mucho maquillaje. Nada más me pinto los ojos, me pinto los labios, y dije ok, voy a empezar a usar base, porque ya me había comprado y dije quiero probarlos, qué tal es. Además que yo, como tengo marcas en el rostro, quería cubrirlos con base. Así que posteriormente mi rutina siempre era lavarme bien el rostro con jabón líquido, de ahí me echaba la crema que me hidrataba la piel, y de ahí me echaba la base, de las cuales me estaba yendo perfectamente bien ya. Y de un momento a otro me empezaron a salir estos granitos, y al comienzo no lo tomé importancia y vi que aparecían más. Incluso empecé a usar unos vibradores faciales, que es para limpiar por completo el rostro. ¿Por qué compré ese vibrador facial? Porque yo empecé a sentir en el rostro que me había salido granitos todito alrededor, porque ya lo sentía como salpullidos. Cuando te salen salpullidos, tú pasas tu mano a tu rostro, sientes que tienes bastantes granitos. Y dije ok, algo está también yendo mal ahí, posiblemente sea por las cremas o por la base. Quizás no me estoy haciendo una limpieza profunda en el rostro, que había visto varios videos de las cuales tenían muy buenos resultados.
Y así dije, ok, vamos a intentar, voy a probar, quizás sea por eso que me están saliendo los granitos. En ese tiempo todavía no me salían muchos de aquí, solamente tenía uno o dos, si no me equivoco. Así que compré el vibradorcito facial y me empecé a lavar en las noches con ese vibrador. Así de las cuales sí me estaba yendo bien, porque ya no lo sentía tan áspero mi rostro con esos granitos, sí me limpiaba. Pero posteriormente a eso empecé a sentir que me estaban saliendo granitos. Ahí ya me empezó a salir 2, 3, 4. Y en uno de los videos que vi en YouTube, en su forma de uso, vi que a una chica que lo usó le empezó a salir granitos, pero pequeñitos. Y dije, ok, este vibrador posiblemente me esté haciendo que salga los granitos. Al tener una limpieza profunda, porque ese equipo hace que te limpie por completa, inclusive las primeras usadas te irrita un poco la piel, te arde. Y dije, bueno, voy a dejar de usarlo. Ya no voy a usar nada de cremas, no me voy a echar nada de base, solamente me voy a pintar los ojos y los labios. Así que ya me habían salido estos granos, ya la verdad, por esta zona de aquí y el mentón me habían salido varios granos. Dejé de usarlo pensando que era por eso. Pasaban los días, las semanas y no me desaparecía. E incluso empezó a hincharse cada uno de los granitos. Cada vez que me veía al espejo se veían horribles. Se habían estado llenando de materia, de las cuales esa razón hacía que me dolieran la cara. Y encima te picaban y yo quería rascarlo un poquito al menos, pero no se podía porque me dolía. Dije, no lo voy a tocar porque eso puede afectar mucho más, se puede infectar. Y así que lo dejaba pasar. Aunque tú no quieras, dices, no me va a afectar en nada, son granitos, como a cualquier persona les pasa, es algo normal. Pero sí te afecta un poco emocionalmente, porque tú cuando estás caminando piensas que todo el mundo te mira por esas zonas afectadas por los granos que tienes. No es nada cómodo, la verdad. Incluso como estaban llenándose materia y dolía, decidí reventarlos. Yo sé que eso no está bien. Tú debes dejarlo que se pase. O sea, yo lo dejé buen tiempo. Estaba con un mes ya con eso y me dolía. Y dije, no, tengo que hacer algo. Por el momento todavía no me iba al dermatólogo. No me había ido a chequear por el tiempo. Y entonces dije, ok, voy a pedir permiso en el trabajo para ir a ver un poco de ese tema. Me fui al dermatólogo. Y bueno, la doctora simplemente me preguntó si era regular o irregular en mis tiempos de periodo. Me dijo, ok, veo que ya no estás comiendo grasas, entonces estás teniendo una buena alimentación, no eres irregular. Te recomiendo esta crema. Me compré las dos cremas, el bloqueador en gel sí o sí, porque este calor que está muy fuerte tenía que protegerme. Y las cremas, la verdad, que son preparadas y no son nada baratos, están un poquito caros. Y así que decidí comprarlos para poder echarme en la cara. Recién lo voy usando 2 días. Y la pastilla, estuve averiguando y la verdad dice que es un poco fuerte. Hay algunas personas que ya la han usado y además que están también mucho más caros que las cremas. Así que por el momento solamente estoy usando las cremas, más no la pastilla, porque la pastilla está a 170 soles la cajita. Pero voy a irme a chequear todavía en ginecología para que me saquen o me hagan descarte de quistes, porque posiblemente tenga quistes y eso también sea una causa de las cuales yo esté teniendo este tipo de problemas en el rostro. Así es por eso que no he estado haciendo nada de filmación, no he estado grabando videos. Este video más que todo era para explicarles un poquito la razón de las cuales estuve ausente. Yo quería, la verdad, filmar, pero al ver mi rostro en el video, me sentía mal. No quería mostrarles esa parte de mí, porque quieras o no quieras, sí, tiene mucho que ver en tu estado de ánimo, en tu autoestima. Ahorita, por decir, todavía los tengo. Ya no están inflamados como antes.
pero se sigue viendo. Ahorita me está apareciendo otro. Ni me iba a aparecer otro en la nariz. Ya me voy a acercar un poquito más. Como pueden ver, Nene ha quedado así, todos rojitos de marca. Y esto de acá no se me va a quitar. Yo sé porque en otras zonas también he tenido. Y miren, por acá también tengo marcas. Acá también me ha quedado marca de los granitos anteriores. Y en esta zona de acá no se ve muy bien en la cámara, pero se ve que hay un huequito. Ya me dejó huequito. Entonces no tuve muchas actividades por estos tipos de problemas. Preferí estar en casa, no exponerme mucho al medio ambiente o en el sol, para no complicarlo más o se pueden infectar. Así que pido mis disculpas. Espero pronto volver a subir un nuevo video y tratar este de acá, culminarlos, hacer que desaparezcan. Lamentablemente me van a quedar marcas. Y bueno, voy a tener que vivir eso por el resto de mi vida, no hay de otra. Pero quiero también terminar de hacer mis exámenes para ver qué es lo que está causando que tenga estos tipos de reacciones. Porque cuando tu cuerpo te avisa con diferentes tipos de reacciones. Bien puede ser por el acné, puede ser por manchas o por otros tipos de dolores. Así que si tu cuerpo te está diciendo algo, es porque algo en tu cuerpo está funcionando mal o estás teniendo un problema internamente. Y bueno, espero me entiendan, me hayan entendido las razones de las cuales no he subido nada de video por este mes y medio. Chicos, me despido, espero que se cuiden bastante y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario. Chao, chao, chao.